As I was saying, como iba diciendo o como estaba diciendo, as I was saying. Let's listen quickly this conversation. No. Sorry. Espero que no hayan visto la respuesta. You have to answer this question. What topics are they discussing? What topics are they discussing? Listen, please. Lesson B. As I was saying, page 96, exercise 1. Interactions, changing and returning to the topic, part B. I don't believe it. What? He used his hands. That goal shouldn't have counted. Are you sure he used his hands? He did. I saw it clearly. That reminds me. Did you see the game last weekend? I didn't see it, but my brother told me that the same player had scored the winning goal. They won 1-0. No, I missed it. But as I was saying, I don't think that was a real goal. Maybe the referee just didn't see it. I know it happens sometimes. That's possible. Referees are only human, after all. Okay, guys, what are they talking about? De que la primera mujer, María, vio de que en el juego usaron las manos y es, ya estaba penalizado. Pero la segunda mujer, Kate, no vio ese movimiento. Y comentó de que también en el partido de ayer pasó lo mismo con su hermano, que vio eso, pero el referí no. Así que la primera mujer, María, dijo, quizás eso sea posible porque al final al cabo todos somos humanos. Yeah, okay, so en general están hablando, describiendo un partido de fútbol. ¿Saben cómo decir partido? Yes, no? No. Tournament. Match. No, tournament es torneo. Match. Match significa fósforo de los cerillos, pero también significa partido deportivo. So, they are talking about a sports match, un partido deportivo. No sabemos si es fútbol, soccer. Entonces, si no sería, they are talking about soccer match. Bueno, tiene que ser, ¿verdad? Porque si está prohibido usar las manos. Vamos a suponer que sí. They are talking about a soccer match. De un partido de fútbol. Soccer. Soccer match. Okay, that would be the answer for this. Vocabulary question. No, nothing? No, teacher. Okay, great. So let's go to the next. In this conversation, we have expressions to change the topic and expressions to return to a topic. Para cambiar el tema. By the way, por cierto. By the way, significa por cierto en español. Y en los mensajes lo usan mucho así. Utilizan BTW cuando mandan messages. Dicen, by the way, por cierto. I just thought of something. Pensé en algo. O me acabo de acordar de algo. Cambias el tema. Oh, I just thought of something. Do you remember yesterday when we went to the cinema? You continue. Returning to a topic. Regresando a un tema. Utilizamos expresiones como to finish what I was saying, para terminar lo que estaba diciendo, to finish what I was saying, and to get back to what I was saying,
Para regresar a lo que estaba diciendo. To get back to what I was saying. So, can you look in the conversation for similar expressions? Please find an expression to change the topic and an expression to return to a topic. En cuanto encuentren el, me lo dicen. No, todavía no tienen las expresiones. Change the topic. Yes, teacher. What's the expression? Changing the topic. That reminds me. Yeah. That reminds me. That reminds me. Eso me recuerda. Yeah. Y cambias el tema. That reminds me of once when I was in high school. You continue talking. And what's the expression to return to the topic? Boy, as I was saying. Yeah. But as I was saying. Yes. But. As I was saying. Pero como estaba diciendo, para volver a retomar el tema. But as I was saying. Yeah, you continue. Got it? Questions? Got it, teacher. No, teacher. Okay, great. So let's enter the next activity. Here we have a conversation. Please, let's order the conversation with numbers from 1 to 6. You have 2 minutes, please, to order the conversation. Ready, teacher.
Okay, you have it here. Do you agree? Check it. Chequen si lo que escribe Adolfo están. Do you agree? ¿De acuerdo? Si hay alguna palabra o expresión que no entiendan, pregúntenla porque quizás por esas expresiones no puedan darle seguimiento. Yo ya encontré un errorcito, así que sí, si hay algo que corregir, a ver, chequen. Así ya la respuesta ya están bien. No, está mal, por eso les pregunto, les digo que chequen cuál es el error. Yo tengo como número 4 la hand on. I just thought of something. I have la 1 está bien. To go. A ver, la 1. La 3 está mal. Let's see, number 1, did you see the soccer last night? ¿Qué sigue? I did. Sí, eso estaba bien también. I did. I watched it on TV. It was awesome. Number 3. I can't. I know. It was. I know. Sí, las tres primeras estaban bien. El problema son las otras. I know, lo sé. Estaba, le dije a lo que estuvo maravilloso, estuvo increíble. It was awesome. I know. Así es. It was. Estuvo. I wish I could go to the game next Sunday. Desearía poder ir. I wish I could go al juego el próximo domingo. But I don't have tickets. Pero no tengo boletos. And I have two. What's number 4? That's too bad. Hang on. Too bad. Hang on. Espera. Aguanta. Hang on. I just thought something. Acabo de recordar algo. I have two tickets. Tengo dos boletos. Want to go? What's number 5? I can. Because to finish what I was saying. Yeah, because to finish what I was saying. I have to study always. Exactly. Yeah, por obvias razones, esto es la 6. No puedo porque tengo que, para terminar lo que estaba diciendo, tengo que estudiar todo el fin de semana. That's too bad. Qué mal. But I have tickets for the game the following weekend too. Pero también tengo tickets para la próxima semana. Want to go? ¿Quieres ir? Hay varios alumnos que luego me dicen, todas las conversaciones en inglés tratan, hay un ligue en las conversaciones siempre. Inconsciente. Okay, so, questions? No, teacher. Okay, great. So, in the next page, ya hicimos la parte de listening, que era lo importante. Vámonos a la última, por si nos tardamos un poco en la última gramática. Lesson C, page 98. There's always an explanation. There is always an explanation. What it means? Siempre hay una explicación. Exactly. Siempre hay, there is, una explicación. Y acuérdense que explicación, porque he tenido muchos alumnos, aunque ya estén de intermedio avanzado, que luego dicen explication. Explication no existe. Explicación se dice explanation. Explanation. So, vamos a aprender cómo utilizar estos verbos que suelen ir seguidos de una preposición. Es decir, son phrasal verbs. Son verbos frase, pero nada más de dos. Vamos a hacerlo juntos para que no estén adivinando. Pues supone que tienen que inferir, pero se van a tardar así. ¿Cómo creen que uso believe, el verbo creer? Believe about,
believe on o believe in. Más o menos la traducción de about, la traducción de about es acerca de, literalmente, acerca de, about, about. La traducción de on, literal, es sobre, on, sobre, y la traducción de in es dentro o en, dentro o en. ¿Cómo usar uso belief? About. No. Believe in. Ya, yeah, lo uso con in. Do you believe? Yeah, do you believe in Catholicism? Do you believe in God? Así lo usamos. Do you believe in? Do you believe in UFOs? ¿Se acuerdan? What is UFO? Do you believe los patillos, in UFOs? No, yo lo había dicho. Yeah. OVNI. En los aliens. OVNI, yes, OVNI. On unidentified flying object. Pero bueno, con que lo recuerden como OVNI para fácil. UFO. Ok, next. Depend. ¿Cómo creen que lo usamos? Depend about. No, it's not depend about. ¿Bien, teacher? No. La que queda. Depend on. Así decimos depende de en inglés. It depends on. Y ya, no sé. Depende del país. It depends on the country. Depende de la persona. It depends on the person. It depends on you. Depende de ti. It depends on you. Then, forget. About? Yes. Forget about. Olvidarse. Nosotros decimos olvidarse de. Para ellos es olvidarse acerca de. Don't forget about the homework. No olvides la tarea. Don't forget about sending your project. No olvides enviar tu proyecto. Participate. Oh, not teacher. Yes. Participate on. Participar en. Do you want to participate on the contest? ¿Quieres participar en el concurso? Participate on the contest. Do you want to participate on the match? En el partido. On the match. Rely. Tener confianza. O confiar. Rely. What do you think? On, teacher. Yes, it's on. Rely on. Confiar en. I rely on you. Confío en ustedes. I rely on you. Decide. Decide. Decidir. That goes with? About. No. In. No. Ya el que queda. Decide. Decide on, se dice. Estas son de memoria, porque lo dicen distinto que nosotros. Decide on. Decidir en. O decidir de. For example, I can decide on buying a car or buying a motorcycle. Si no puedo decidir entre comprar esto o el otro. I can decide on buying a car or buying a motorcycle. And sorry, aquí me equivoqué con una. Participate no es con on. Sorry. Participate es con in. Participate in. Do you want to participate in the contest? Contest es in porque es como si fuera dentro.
dentro de, ¿quieres participar en el concurso? Porque vas a estar entre, dentro de los concursantes. Do you want to participate in the contest? Do you want to participate in the match, en el partido? Porque estás dentro de un grupo. Esa es como la lógica. Por eso es participate in. And dream. About. Yes, dream about. Soñar acerca de algo. Yesterday, I dream about going to Canada. I dream about traveling to Canada, for example. Soñé, nosotros decimos soñar con, en inglés es dream about. Then hear, escuchar, hear. About. Oír. Yes, hear about. Escuché acerca de. Yesterday in the restaurant, I heard, en pasado es heard, I hear about my teacher. Escuché acerca de mi maestro. I hear about my teacher. La diferencia entre hear and listen, recuerden. Hear es cuando es todo lo que oímos. La definición es oír. Todo lo que estén diciendo las personas. Y luego en los libros o cuando aprendemos un idioma siempre vemos listen. Porque listen significa escuchar con atención. Es decir, cuando nos tenemos que sentar en algo específico, como cuando nos ponen un audio, eso es listen, porque tienes que tratar de escuchar nada más el audio. Ya cuando andamos caminando en la vida cotidiana, you hear the sounds. Tú oyes todo lo que está a tu alrededor. You hear the sounds. You hear the people. Do you understand the difference between hear and listen? Yes, teacher. En español serían como oír y escuchar. Nosotros los usamos como queremos. Deberíamos usarlos igual, pero todo el tiempo decimos escuchar. Plan. On. Plan on. Sí, planeas en. Nada más planeas, decimos nosotros. Do you plan on continue studying English? ¿Planeas continuar con inglés? Do you plan on continuing studying English? And worry? Ya por lógica va a ir aquí. About. Worry about. Preocuparse por. Yeah. Don't worry about the test. No te preocupes por el test. Don't worry about the test. Worry about your children. Worry about your children. Preocúpate por tus hijos. Okay, guys. Any question here? No? No, teacher. Bueno. Ahora que ya saben cómo usarlos, hay que completar las oraciones que están aquí abajo. Please, complete them with the prepositions that we analyzed. Yes? 1 minute. Gracias.
finished? Yes, teacher. Everybody? Todos, everybody? Yes, teacher. Okay, so tell me the answers. Yes, teacher. Number one. In. Yes, in. Do you believe in UFOs? Ah, miren, aquí salió. The same example I gave to you. In. Number two. On. Yeah. Who do you rely on? ¿En quién confías más? Who do you rely on the most? Three. On. On, teacher. Again, okay, what do you plan on doing in the future? ¿Qué planeas hacer? What do you plan on doing in the future? Four. About. Yes, teacher. About. What's the most important news? Teacher, it's here or here. En sin la D del final está en presente, como estaba acá arriba. Here. Here. Pero aquí ya lo tenemos en pasado. Bueno, pasado participio. You have heard. En pasado se pronuncia heard. Here. Heard. Here. Heard. Got it? Got it. Okay. ¿Cuál es la noticia más importante? ¿Cuál es la noticia de un evento más importante que tú has oído? You have heard recientemente. Number five. About. Yes, about. What did you dream about last night? Acerca de qué soñaste anoche. What did you dream about last night? And number six. In, teacher. Yes, perfect. Do you participate in any community organizations? ¿Participas dentro de alguna organización comunitaria? Legal, of course. Legal, please. Any question? Should we continue? No, teacher. Okay, so let's go to the conversation. Exchange behavior. Exchange behavior. Comportamiento, behavior, extraño, exchange. Exchange behavior, comportamiento extraño. Listen to the conversation and please answer this question. Who do you think Chad is? ¿Quién piensas que es Chad? Van a hablar de un tal Chad, entonces traten de adivinar de quién se trata. Are you ready? So, go. Page 98. Exercise 2. Conversation. Strange behavior. Part A. I'm worried. Chad's been acting strangely. What do you mean? Well, I asked him if he wanted to see a movie on Friday. He told me he couldn't, but he wouldn't say why. That's odd. Then last night he asked me if I was free for dinner on Saturday, and if I'd ever been to Michelle's. I've heard about Michelle's. It's one of the nicest places in town. I know. We never go to places like that. We usually just get a pizza and sodas as takeout. Well, I wouldn't worry about it. Just enjoy your dinner. Okay, so who is Chad? Teacher.
Who do you think is Chad, guys? Un repartidor de pizza, ¿no? No, ¿por qué? No sé, cuestión. Aquí dijo, nosotros usualmente solo vamos por pizza y sodas para llevar. Take out es para llevar, as take out. No, 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 no es este repartidor de pizza. Leanla, a ver, chequen quién creen que, de quién se trata. ¿Qué es para alguien de las chicas? Que vende las pizzas. No. Boyfriend. Yeah. ¿De quién? Gina. Exactly. He's Gina's boyfriend. Recuerden que con el apóstrofo S le damos el posesivo. He's Gina's boyfriend. Or Chad is Gina's boyfriend. Es el novio de Gina. Yeah. So, I'm going to send you to the breakout rooms to practice this conversation. No question, guys? No, teacher. Any question? Thank you. Well, I'm just going to write you here that odd means rare. It's rare. It's weird. So, now let's listen to the rest of the conversation. These girls are going to continue talking. And now pay attention to what did Chad do on Friday night? ¿Qué hizo Chad el viernes en la noche? Ah, por cierto, viernes se pronuncia Friday, no Friday. 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 Escuchen canciones en inglés. Last Friday night. Friday night. Vean. También escuché por ahí que se les olvida que en los verbos en pasado las E no se pronuncian. No digan asked. Asked. Con cositas sencillas como esas, su inglés se escucha súper mejor. Con esas cositas, con cositas como que se acuerden que no pronunciar la C de las terminaciones CD del pasado. No es play it, played. No es watch it, watched. Nada más suena la última letra. Asked. También por ahí cena se les fue. Dinner. No es diner. Dinner. Esa suena como se escucha. Dinner. Y en la palabra worried, que está en pasado, sucede lo mismo. La E no suena. No la encuentro. Aquí está. Ah, no. No está en pasado. Sorry. Nada más es. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que worried está al principio. Ah, thank you. Sí es cierto. Ya estaba pensando que no estaba. Sí es cierto. Está en pasado también con ED. Lo mismo, chicos. No pronuncio en la E. Estoy preocupado. O sería I'm worried. En este caso no es pasado. Se llama sustantivo. El verbo se utiliza como adjetivo. Adjetivo calificativo. Preocupado. Pero preocupado, acuérdense que las terminaciones ado, ido, tos, ocho son el pasado participio. Así que sigue la misma regla de pronunciación. La E no suena. I'm worried. No worried. I'm worried. ¿Entienden esa regla de pronunciación? No lo olviden, please. Try to remember that. Now, vamos a escuchar el resto de la conversación y alguien, una chica se dio cuenta de que Chad hizo algo el viernes. Hay que ver qué hizo. What did Chad do on Friday night? Y ¿qué piensan que he's planning to do on Saturday night? ¿Qué está planeando él hacer el sábado en la noche? O sea, cuando sitúa a Gina en Michael's, que está muy preocupada porque dice que siempre la lleva nada más por pizza y tacos. ¿Por qué la invitó a un restaurante elegante ahora?
So let's listen and tell me the answer, please. Part B. Oh, hi, Chad. Hi, Marissa. Listen, I was talking to Gina yesterday. She was a little upset. She told me that you couldn't get together on Friday. Yeah. And then you asked if she would go to a fancy restaurant tonight. I think she's confused. Okay, I'll tell you a secret. I couldn't meet her last night because I had to pick up a ring. A ring? What kind of ring? An engagement ring. I'm going to ask her if she will marry me tonight. That's why we're going to Michelle's. I'm pretty nervous about it. Well, that explains it. There are always two sides to every story. So, do you think she'll say yes? Do you have the answer? Yes, teacher. So, what did Chad do on Friday night? Marry with Gina. Bueno, eso es para el sábado, pero ¿qué hizo el viernes? Comprar el anillo. Exactly. ¿Cómo decimos eso en inglés? Comprar, buy, en pasado. He bought. Mm-hmm. ¿Qué compró? He bought the ring. Yeah, he bought the ring. Específicamente, the engagement ring, el anillo de compromiso. Engagement ring. Good. And then, so on Saturday night, he plans to. He's planning on. ¿Cómo se dice pedir? Pedir. Propuso, ¿no? Propuso. No, eso es ask. Proponer, pero. Ask her. Ask. Asking, porque después de una preposición los verbos van en gerundio, en continuo. He's planning on asking, está pensando en pedirle a Gina. He's planning on asking Gina to, ya lo dijeron hace rato, casarse, se dice. To marry. Marry es el verbo casarse. To marry him. Que se case con él. He's planning on asking Gina to marry him. Está planeando pedirle a Gina que se case con él. To marry him. Mm-hmm. Great. Hay una canción de Bruno Mars que se llama, creo que así, me gusta un montón. You say no, 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 no. I say yeah, 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 yeah. What's the name? Tuve un grupo que quería cantar esa canción todos los días. Y por eso me sé la letra, pero no me acuerdo del nombre. Marry You, creo que es Marry You. Escuchen canciones en inglés, chicos, y van a mejorar un montón su vocabulario y pronunciación. Marry You from Bruno, by Bruno Mars. Bruno Mars. And then, any question? No, teacher. Great. So, let's go to next page, the grammar. Es una continuación del reported speech. O sea, ya no está tan complicado porque ya ayer lo estudiamos. Reported yes, no questions. Vamos a ver cómo pasar a discurso indirecto. Preguntas. ¿Cómo pasan las preguntas a discurso indirecto? Es decir, cuando yo digo lo que alguien más dijo. So, first, listen the explanation, please. Page 99, exercise 3, grammar. Reported yes-no questions.
Use reported yes-no questions to tell what a speaker has asked without using the person's exact words. When using reported yes-no questions, you often have to change pronouns and the tense of the verb. Direct questions. Are you free for dinner? Are you having a good day? Do you want to see a movie? Did you speak to your mother? Have you been to Michelle's? Will you marry me? Reported questions. He asked me if I was free for dinner. He asked me if I was having a good day. He asked me if I wanted to see a movie. He asked me if I had spoken to my mother. He asked me if I had been to Michelle's. He asked me if I would marry him. Ok. Rápidamente. Usamos las reported yes, no questions para decir al nuestro interlocutor, para decir lo que alguien más preguntó sin usar las palabras exactas de esa persona. Cuando usamos las preguntas de discurso indirecto o de reporte, a menudo tenemos que cambiar los pronombres y el tiempo del verbo. Bueno, en otras palabras, como lo dijimos ayer, las preguntas de reporte o preguntas de discurso indirecto se llaman, es para decir la pregunta que alguien más dijo. Y para eso tenemos que cambiar pronombre y tiempo. Aquí tenemos direct questions, preguntas directas, y aquí tenemos reported questions, o también les podemos llamar, que está más fácil, indirect. Indirect questions, preguntas indirectas, porque tú ya no lo estás escuchando de la fuente original, sino de alguien más. Por ejemplo, Gina. Gina dice que su novio le dijo a ella, "Are you free for dinner?" ¿Estás libre para la cena? Are you free for dinner? Eso le dijeron a Gina. Ahora, cuando Gina me lo cuenta, como se lo cuenta a su amiga, ella dice, "He asked me," él me preguntó, su novio, Chad, él me preguntó si yo estaba libre para la cena. Es lo mismo que vimos ayer. Esta pregunta está en presente y las preguntas en presente pasan a pasado, pasado simple. Con la diferencia de que, como son preguntas, todas van a llevar if. Miren aquí. If. Y como las preguntas se las hicieron a la persona que me lo contó, todas van a llevar I. I. Porque todo lo que me cuentan va a ser, él me pidió que si yo podía ir a tal lugar. Me dijo que si yo podía comprar la leche. Me pidió que yo hablara con el profesor. Todo lo que me hayan contado va a ser usando el pronombre yo, entonces. Así que está muy fácil. Solamente hay que checar los tiempos. ¿Se va entendiendo hasta ahorita? Yes, teacher. Bueno, luego le preguntaron a Gina, "Are you having a good day?" ¿Estás teniendo un buen día? Esto me queda. Él me preguntó si yo estaba teniendo un buen día. ¿Qué tiempo es este? Are you having? Presente continuo. Presente continuo, y ese pasa a pasado continuo. Yes, excellent. Pasado continuo. Then, do you want to see a movie? Este tiempo es what tense? Presente continuo. No, el presente continuo lleva ing.
¿El do para qué tiempo es? Do y does. Present. Simple present. Simple present, yes. He asked me, me preguntó si yo quería, si yo quería ver una película. El presente simple pasa a pasado simple. Nada más cambio el verbo want en pasado, wanted. Este verbo acaba en ID, ID, wanted, wanted. La siguiente, did you speak to your mother? What tense is it? ¿De qué tiempo se trata? Pasado. Pasado. Pasado simple. He asked me if I had spoken to my mother. Aquí hay un pequeño detalle. Aquí dice, me preguntó si yo había hablado con mi mamá. ¿Esto es correcto? ¿Esto es pasado? ¿Pasa a? ¿Qué tiempo es este? Pasado perfecto. Yes, past perfect. Muy bien. Le preguntaron, ¿hablaste con tu mamá? Él me preguntó si yo había hablado con mi mamá. Siguiente. Está bien, perdón, vi algo mal, pero está correcto, es correcto. Luego le preguntan, ¿have you been to Michael's? ¿Has estado en Michael's? ¿Qué tiempo es este? Pasado. No. Have. El auxiliar es have. Present perfect. Este es presente perfecto. Present perfect. He asked me if I had been to Michael's. Y este se sepa. Presente perfecto pasa a. Past perfect. Past perfect. También pasa a past perfect. Recuerden la diapositiva. Y por último, will you marry me? ¿Te casarías conmigo? Will you marry me? Esto está en futuro, future. Will you marry me? He asked me if I would marry him. Me pidió que si yo me casaría con él. Would marry him. Recuerden que el auxiliar will pasa a would. And that's it. Easy or difficult? A little difficult. Ok, se los vuelvo a anotar aquí, pero aquí tienen todo otra vez, así en mis diapositivas lo tienen. Ahora aquí lo tienen de nuevo. Esta está en present of be, presente del verbo to be, pasa a pasado del verbo to be, was or were. Present continuous, nada más voy a poner PE, present. Present, lo mejor completo, no se van a equivocar. Present continuous. Y esto guárdenlo. En un momento si siguen estudiando inglés o algo. Y si no lo entienden, no, ya checan sus apuntes. Pasa a past continuous. Esto de verdad ya les dije que es de lo más complicado que para los estudiantes. Pero ya lo dijeron ustedes mismos ayer. No es por la estructura. Es porque necesitan dominar los tiempos. Si se les olvidan cómo se hacían los demás tiempos, por eso. Present pasa a past continuous. No se ve muy bien. Este es simple present. Recuerden que en presente simple usamos do y does. Simple present pasa a past. Past simple o simple past. Luego tenemos simple past. El pasado simple, simple past, se convierte en past perfect. This is past perfect. Luego, present perfect. Recuerden que el pasado usa did como auxiliar. Y el present perfect usa have como auxiliar. Present perfect también pasa a past perfect. Esos dos comparten fórmula en el discurso indirecto. Past perfect.
Y por último, esto es future. Future con with will, porque tenemos future with ing. Future with will pasa a, will pasa, se convierte en would. Got it? Got it, teacher. Yes, super. Can I erase o están copiando algo? O tomen a screenshot, take a screenshot, screenshot. Sí, teacher. Do we continue? Yes. For me, it's okay, everything. Vamos a hacer el último ejercicio ya, que es este. Rewrite the questions. Reescribe las preguntas usando reported questions. Por ejemplo, Marisa asked Chad. Marisa le preguntó a Chad, have you spoken to Gina yet? ¿Has tú hablado con Gina ya? ¿Ya has hablado con Gina? Entonces eso pasaría a Marisa asked Chad. Marisa le preguntó a Chad if he, si él había hablado con Gina ya. Si ya había hablado con Gina. Yet va al final por regla. Entonces aquí teníamos presente perfecto y presente perfecto pasa a pasado perfecto. Ahora recuerden que pongan atención a la persona nada más. Aquí va he porque estábamos hablando de él, ¿no? Marisa le preguntó a Chad. Entonces, Marisa le preguntó a Chad si él, lo que salga aquí al final, va a tener que ir acá, para que no se vayan a confundir con he or she. Got it? Got it, teacher. Ok, 3 minutes. A ver, 3 minutos para hacerlo. Si tienen dudas con vocabulario o algo, pregunten. Do you have a question? No, teacher. Are you sure? I'm sure. Okay, acuérdense. Fíjense en el auxiliar. El auxiliar les va a ayudar mucho a darles la respuesta. Si el auxiliar es el verbo to be are, va a ser presente. Si el auxiliar es do, también va a ser presente simple, que va a pasar a pasado. Los presentes pasan a pasado. Si ven did o si ven have, tanto did como have, pasado y presente perfecto, los dos pasan a pasado perfecto. Les va a quedar con had, pasado perfecto. Y recuerden que el pasado perfecto es fácil porque es lo mismo para todos los pronombres. Aunque sea she, no van a poner otro auxiliar. El auxiliar es had. Para I, you, he, she, it, we, they. Y aquí no salió en los ejercicios, pero si fuera will, si fuera futuro, will se convierte en would, en el reporte indirecto. So that will be all for my part. So we finish. Hasta aquí nos quedamos. Unidad C y terminamos ya. 9 y 10. Tienen para entregar mañana. Porque ya el domingo voy a tener que evaluar. Para mañana tiene que estar el quiz de la unidad 9 y 10, que es uno mismo. Después se los puse en uno solo. Las unidades 9 y 10. Tiene que estar contestado para mañana sábado a las 11.59 p.m. Y también el libro, por favor, lo tienen que subir mañana sábado, 11.59 p.m. máximo, de las unidades 9 y 10. Any question? Not teacher, thanks. No. Any question, teacher? No, teacher. Not teacher. Are you sure? The last time? I'm pretty sure, teacher. Okay, excellent. Thank you for all, teacher. Thanks to you guys. Muchas gracias por atender a las clases. Gracias a los que también, si no tuvieron el tiempo de conectarse, pero estuvieron al 100 con el curso. It was a pleasure to work with you. Un placer trabajar con ustedes, ya como que
O sea, a la mitad del curso empezaban a agarrar más confianza, a participar. Es un curso corto, si hubiera sido de 6 semanas, pues nos hubiéramos conocido un poquito más. Pero bueno, ahí conserven el grupo de WhatsApp, ya saben, para algún anuncio de cursos de idiomas. Luego les mando a los grupos que tengo. Si tienen alguna duda, con confianza, aunque no sea su maestro, y aunque me tardo en contestar porque siempre tengo mensajes de los alumnos, se las voy a contestar, ¿eh? Si alguna vez, teacher, no encuentro, apenas me mandaron a alguien. ¿Cuál es la diferencia entre who y whom? Que no entendí. En la medida que pueda, se los trataré de explicar así por un audio o mandarles alguna imagen, diapositiva o algo. Cuenten conmigo si tienen alguna duda de idiomas en general. Y pues mucho éxito. Les deseo mucho éxito en lo que resta de sus cursos de inglés. Ya nada más es uno. Échenle muchas ganas. No dejen el inglés, de verdad. No se queden con lo que se les dio en el TEC. Si pueden, certifíquense, tomen algún curso de certificación, obtengan un certificado de inglés. Les va a ayudar muchísimo a conseguir un buen empleo cuando sean egresados. Y pues ya, ahí estamos. Conserven mi número para cualquier duda, por si les puedo ser útil de alguna forma. And that's it. Thank you so much. Uno, ¿pueden prender su cámara para una foto, por favor? Can you please turn on your... Ay, no me lo esperaba. 30 segundos para peinarse. Que tanto quiere ver la careta. ¿Cómo le digo? Que me agarró en pijamón. Tomé fotos, nunca tomé foto, ¿verdad? No. No, ¿verdad? A ver si no me piden. A veces me pide de la coordinación en fotos de evidencias, pero bueno, están los videos, pero en los videos no se ven sus caras. Ambiente de ropa.